Buenas noches para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro, en este momento de diálogo, de conversación, que es lo que de alguna manera alienta estos momentos de lo que llamamos el Polispeaker, un espacio ya tradicional en nuestra institución, donde invitamos expertos, profesores y en general personas que muy generosamente, como nuestro invitado de hoy, Eduardo Gutiérrez, han querido compartir su trabajo, sus reflexiones, sus experiencias y ponerlas en común, sobre todo para alentar preguntas, tal vez más que respuestas. Y creo que ese espacio es lo que nos interesa y el gran valor pedagógico que tiene estas conversaciones. Y lo digo así en conversaciones porque creo que es una de las cosas que hay que recuperar más que unas presentaciones frías y bueno, como ya sabemos que además en estos medios que a veces se vuelven un poquito acartonados. Y creo que nuestro invitado de hoy pues es más que cómplice de esa mirada de cuestionamientos, de preguntas, su experiencia y su formación profundamente humana en el campo de las ciencias sociales, en la historia, en la educación, pues creo que nos pueden dar un panorama muy interesante de ese cuestionamiento que nos alienta hoy para hablar sobre la paz y el cambio social, en si eso implica y supone un nuevo contrato y eso qué significa, de qué estamos hablando allí. Entonces, ese es el propósito de Polispeaker, es el propósito de reunirnos en estos escenarios. Ojalá muy pronto lo podamos hacer en el Poli, en nuestro campus. Desde ya, por supuesto, Eduardo, cordialísimamente invitado a un café y a un espacio con estudiantes y con profesores. Muchas gracias a todos quienes están vinculados, conectados hoy, los profesores que han participado activamente en el desarrollo y en la planeación de estas charlas que van estos 3 días de la semana. Vamos, Harvey, si no estoy mal, hoy, mañana y el jueves, ¿cierto? Así es. Así es, con 3 conversaciones que cierran, digamos, este año de Polispeakers. Hemos venido hablando de educación, venimos hablando de salud mental, hablamos también de derecho y gobierno. Hablamos al comienzo de esta historia, hablamos del modelo económico, de los temas administrativos, de los temas empresariales, y ese es un escenario enriquecido que vamos a ir compilando para poder hacernos preguntas y buscar caminos de reflexión para poder comprender, que es finalmente lo que siempre decimos, si no comprendemos dónde estamos parados, difícilmente vamos a poder actuar de conformidad y éticamente, y es nuestra gran preocupación. Entonces, gracias Eduardo por compartir, por aportarle a nuestros estudiantes y profesores de nuestra comunidad esas reflexiones que seguro nos dejarán, y perdónenme lo coloquial, picados con el tema para salir aquí, así como en tu biblioteca, atrás a buscar y a ampliar y a escarbar en los libros y a tratar de buscar una comprensión más amplia de lo que hoy vamos a conversar contigo. Mil gracias a todos por estar acá y adelante, Harvey. Y profes, con la agenda de hoy y bueno, y con la conversación. Mil gracias. Muchas gracias, Carlos Augusto, por tus palabras para este inicio del Polispeakers. Pensar la comunicación y su incidencia en la cultura conlleva reflexionarla en los vórtices de lo digital. Por ello, para este Polispeakers por Colombia denominado La Paz y el Cambio Social, un nuevo contrato, nos acompaña Eduardo Gutiérrez, doctor en educación, magíster en comunicación, investigador en el campo de las ciencias sociales y docente del Departamento de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Becario para estudios de posgrado al mejor estudiante del programa Español-Inglés en la Universidad Pedagógica Nacional. Para académico y evaluador de la revista Palabra Clave, Universidad de La Sabana, revista Signo y Pensamiento, Pontificia Universidad Javeriana. Magis, Pontificia Universidad Javeriana. Pedagogía y Saberes, Universidad Pedagógica Nacional. Criterios, Universidad de San Buenaventura, revista Nómadas, Universidad Central. Es miembro del comité científico de la revista Mediaciones Uniminuto, Cuadernos de Comunicación, Universidad Federal de Santa María en Brasil, Educación y Ciudad, IDEP. En cuanto a redes y grupos de investigación,
es coordinador del Grupo de Trabajo Historia de la Comunicación, Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, ALAIC, miembro del Grupo de Política Científica, Tecnológica y Redes de Investigación, CONFIBERCOM, miembro del Grupo de Investigación, Comunicación, Cultura y Medios de Comunicación en Categoría 1 en Conciencias. Ha sido director del Departamento de Comunicación y Lenguaje, Pontificia Universidad Javeriana, editor de la revista Signo y Pensamiento, Pontificia Universidad Javeriana, jefe de Educación Maloca, director Etnocultura y Fomento Regional, Ministerio de Cultura. Asimismo, ha sido profesor universitario de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Minuto de Dios, Universidad Autónoma de Colombia, Universidad Centroamericana, UCA, en Nicaragua, Universidad Central, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de los Andes y Politécnico Gran Colombiano. Su participación en algunos proyectos. Miembro tanque de pensamiento Proyecto C4, Ático Pontificio Universidad Javeriana, Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá. Asesor de investigación cualitativa, Proyecto Computadores para Educar, Centro Nacional de Consultoría y MINTIC. Líder del proyecto Smart School Samsung, Ático Pontificio Universidad Javeriana. Coordinador Nacional para Colombia, Formación de Comunicadores Sociales para la Integración, CAN, FELAFAX y Unión Europea. Coordinador del proyecto Uso y Apropiación de Dispositivos Móviles de Aprendizaje Maloca, Ministerio de Educación Nacional. Coordinador del proyecto Comunicación desde la Escuela del Programa de Estudios en Periodismo, Pontificia Universidad Javeriana. Representante para Colombia del proyecto Discovery en la Escuela para el Desarrollo de Estrategias Educativas con Apoyos de Audiovisual en Contextos Escolares. Co-investigador en el proyecto Nuevos Formatos Audiovisuales para la Promoción de Aprendizaje de la Ciencia y Tecnología, Comisión Nacional de Televisión, Universidad Externado de Colombia y Maloca. Su producción intelectual atraviesa temas de comunicación, educación e historia de la comunicación, contando con más de una docena de artículos en revistas indexadas y más de 20 artículos en libros colectivos y memorias de eventos académicos. Eduardo, bienvenido al Politécnico Gran Colombiano, a este Polispeakers por Colombia. Muchas gracias, Arby. Muchas gracias por esta presentación, por esta extensa y muy completa presentación. Yo mismo me sorprendía de cada dato que iba dando, cómo va acumulando el expediente de uno. Qué cosa sorprendente. Así es. Quisiera en este momento, para iniciar este Polispeakers por Colombia de una forma muy sugerente y sugestiva, darle la palabra al profesor Álvaro Rodríguez. Arbe, muchísimas gracias. El profesor Eduardo, bienvenido al Politécnico Gran Colombiano y muy buenas noches para nuestro decano y para nuestro jefe de la Escuela de Comunicación, Artes Visuales y Digitales, el profesor Harvey Murcia. Hemos preparado un texto muy concreto y muy breve y creo que acá de manera atrevida, profesor Eduardo, lo que queremos es hacer un abrebocas y por qué no una provocación a lo que va a ser esa charla, ese diálogo que vamos a tener con usted y sobre todo escuchar esas ideas que por el recorrido que ya nos ha mencionado Harvey ha estado presente en esos textos y trabajos e investigaciones. Uno de los grandes o de las grandes premisas que tenemos del contrato social que conocemos y reconocemos a través de la historia es el hombre nace libre y la sociedad lo encadena. Los nuevos procesos sociales giran en un eje tecnológico que le permite a la sociedad una ubicuidad frente a los diferentes elementos informativos con un carácter global. Escenarios que se convierten en la nueva forma de construcción social, generación de la opinión pública, creación de comunidad y construcción de nación. Dichos escenarios se ven permeados por una permanente avalancha informativa que regularmente viene constituida por bulos y o por un elemento que toma gran fuerza con el Tratado de Paz, la posverdad. Esto ha generado una evidente polarización que no solo se ve en lo político. Este es un tinte que no abandona ninguno de los aspectos de la vida y que se ve en diferentes hechos sociales que transcurren a diario. Esto ha fortalecido los procesos del centro que se acogen a los mismos procesos tecnológicos de las otras áreas u orillas del pensamiento. Esto genera una serie de interrogantes entre los que destaco. ¿Hay un nuevo contrato social? Y de existir, ¿cuál es ese nuevo contrato? ¿Cuál es el país que cuentan los medios de comunicación en medio de la polarización? ¿Existe una verdadera agenda de país? ¿Las tecnologías facilitan o mandan sobre lo colectivo? Diferentes pueden ser las preguntas y el camino nos puede conducir a una nueva premisa de un contrato o un nuevo contrato social. El hombre nace libre
y la tecnología lo encadenan. Con esto queremos dar apertura, profesor Eduardo, ya a todo lo que usted tiene para contarnos en esta noche, en este PoliSpeakers. Muchas gracias, Álvaro, y efectivamente aciertas en la provocación. Creo que abrimos con esto un espacio de conversación que me parece muy sugestivo. Yo, dado que uno tiene el derecho como el speaker a arrancar, entonces yo doy los primeros lances en el diálogo, y eso pues va a permitir que podamos hacer un cruce con las preguntas. Lo que voy a tratar de hacer es avanzar en los elementos de poner en la mesa el juego en el que yo trato de entender esto que pasa, y luego que le demos vueltas al tema de tecnologías y al tema presente como un elemento que podamos dialogar y cruzar en la conversación de una manera más intensa. Entonces voy a tratar de aprovecharme un poco en esa dimensión. Voy a compartir pantalla. Esto de las plataformas tiene su ventaja y tiene su problema. Uno de los problemas que tiene es que cuando uno comparte pantalla, entonces uno no se ve o se ve parcialmente. Y a veces eso resulta un poco incómodo para uno que siente que está hablando solo. Y a veces también para el público que se concentra tal vez en las imágenes, pero no necesariamente puede observar a los invitados, al participante o a los participantes. Entonces vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible para conseguir hacer este desarrollo. ¿Señor? Perfecto, está muy bien. Eso es exactamente lo que quería que pasara. Bueno, entonces me voy a comenzar a conectar aquí. Partiendo un poco de un lugar que es el lugar de la representación. Entonces, yo hago una casi que parecería una publicidad en mis exposiciones. Hace tiempo en las presentaciones he dejado de utilizar mucho, no totalmente, el PowerPoint, y prefiero utilizar un sistema como este, como esta neuronita que tenemos allí pintada, que se llama FreeMind. Entonces siempre termino diciendo que prefiero el FreeMind que el PowerPoint, y con eso en la traducción tiene un poco de sentido una apuesta sobre la manera de dialogar. Primero, localizarme con respecto precisamente al espacio de enunciación, y es el espacio de enunciación que entendemos como PoliSpeakers. Yo inmediatamente, desde que se arrancó la invitación para poder estar acá, pensé en el concepto de polifonía, y en ese sentido lo que estaba pensando era precisamente en que PoliSpeakers convoca a la idea de polifonía, de pluralidad de voces, y eso es maravilloso, digamos, de la misma denominación institucional que abre esa dimensión. Y tal vez para localizar ese posicionamiento desde el que uno habla, yo trataría en primera instancia de abrir esta primera rama de una manera muy puntual. Hemos venido, y creo que el comentario de Carlos Augusto inicial me ayuda mucho en la perspectiva de lo que quiero decir en este primer punto, es que aquí convocados como interlocutores, tenemos una posibilidad de pensarnos en muchos rostros. Y finalmente, también tendríamos la posibilidad de definir el rostro. Ustedes escucharon el prontuario que Harvey presentó de mi trabajo. Y entonces uno lo que mira ahí son sus derivas, sus viajes en el fondo, y creo que en eso es donde reconozco lo que Carlos Augusto planteó, las preguntas. Y a uno como sujeto de la academia, en ese sentido académico, es decir, con una persona que deviene en el diálogo como su espacio natural, el de la academia,
pues las preguntas son las que lo mueven. Ahí es muy interesante pensar que no es necesariamente la adscripción o el matrimonio con una disciplina en particular, y no lo digo porque yo especialmente haya ido de un lado a otro en diversas disciplinas, sino que lo digo porque en el fondo las disciplinas lo que hacen es ofrecer elementos para que uno tenga la posibilidad de preguntarse cosas y preguntarse saltando fronteras, que es parte de lo que me interesa subrayar de nuestro ejercicio. Y al mismo tiempo me localizo en esa perspectiva que sería la posibilidad de ensayar, es decir, del ejercicio en el cual quienes tomamos la palabra en un momento determinado no pretendemos plantear verdades, pero tal vez lo que hacemos tomando la palabra es proponer ensayos, intentos por explorar una pregunta, por darle vueltas a algo, rodear una pregunta a partir de nuestros recorridos y traer unos hilos que nos permitan conectar con el tema que estamos trabajando. Y digo todo esto en función de pensar una localización en la cual yo mismo trato de plantear que necesitamos salir de nuestro propio posicionamiento para pensar las discusiones que se nos plantean y al mismo tiempo provocar el diálogo en el cual ensayemos respuestas, intentemos posibles derivas, planteemos preguntas. Nos vamos de aquí seguramente con montones de preguntas y eso es precisamente lo que un ejercicio como el que planteamos hoy o como el de las polifonías que yo interpreto del espacio de Polispeakers sugiere. Bien, voy a remitirme en primera instancia para poder hacer contacto unas ideas que yo llamo imágenes del contrato social. Y dado que estamos en paralelo y en competencia con el fútbol, a mí me gustaría partir de una idea de contrato social que está muy bien representada en el ámbito del fútbol y representada cinematográficamente, lo cual significa dos cosas. Significa narrativamente, en el marco de una narrativa que habla sobre algo que nos pone juntos. Si uno dijera hoy por qué estamos pensando si tenemos suficiente público atento plenamente a nuestras charlas, pues estamos diciendo porque hay algo que los vincula a un fenómeno que paralelamente está ocurriendo a este, que es el fenómeno del fútbol. Significa que hay un vínculo que convoca y que une y que hace sentir parte de un colectivo a las personas, y esa vinculación la mueve hacia el espacio del fútbol. Entonces, hagamos esa referencia. Voy a tratar de pasarme aquí a otro terreno. Vamos a ver si nos funciona bien la conexión. En cualquier caso, me confirman cualquier detalle. Dejo de compartir aquí y vamos a compartir otra cosa. Pongámosle aquí el audio y vamos a este lugar. Vamos a ver. A ver, un segundo, que aquí estaba listo y necesitamos que funcione bien. La referencia sobre la que vamos a hablar seguramente para muchos es una referencia viva, real, reconocible, pero de pronto para otros no, y por esa razón la trato de traer en este momento al diálogo, a la conversación. Y por eso tratar de mostrar así sea un par de minutos de esta referencia, porque nos ayuda a pensar cómo una cierta historia, una historia particular que se nos cuenta, es una historia que habla de nosotros como parte de un cierto contrato social y de qué están hechos esos contratos sociales. Escúchenme un momento, a ver si ya pasamos acá a compartir. Un segundo. Vamos a ver si lo logramos. Entonces, vamos acá con el sonido. Y vamos acá a Chrome. Creo que ustedes ya están viendo mi pantalla. Listo, esto se llama golpe de estadio.
y para algunos será algo que recuerdan, que reconocen, para otros no. Vamos a ver qué tal nos va con esto. Vamos con un poquito más de audio y aquí va. ¿Qué pasó? Usted está oyendo una emisora, Tomás. No, no soy yo. Son ellos. Escúchenme, comandante. Es una frecuencia militar. ¿Apaga ese radio? Sí, comandante. ¿Que apague ese radio? Ya lo apagué, comandante. Ya o no lo hablamos nunca. Vamos a meternos en la boca del lobo. ¿Cómo estamos de agallas? Ustedes se quedan aquí y nos cubren. ¿Entendido? Carlos se viene conmigo. Vamos. Señalar la misma de plano, dar espacio para el juego limpio de pasarela.
para eso que no estoy oyendo nada. ¿Por qué será que no disparan? Porque es un tiro libre, hermano. Hay que esperar hasta que el árbitro pite. En el estadio no, aquí. No están disparando aquí. ¡Maldita sea! ¡Nos dejaron abandonados! Terminaron de poner las cargas. ¡Mira! ¡Mira, Ana María! ¡Avántate! Parece que no fue nada. ¿Qué pasó, mi rey? ¡Cúrale, dale! ¡Cúrale, dale! ¡Josito, Josito, Pinto! Esto, pues es precisamente un pequeño contexto de narrativamente donde nos reconocemos y donde reconocemos un poco este sentido de lo colectivo. Efectivamente, la película tiene de fondo un partido Colombia-Paraguay, y no solamente un partido Colombia-Paraguay, sino un partido Colombia-Paraguay en el contexto de la eliminatoria, y pues aquí tenemos a los dos bandos en la película Golpe de Estadio, dirigida por Sergio Cabrera, en la que vamos a encontrarnos con que por un fallo en este momento, precisamente por el gol, terminan tumbando la torre de comunicaciones. Bella metáfora de cómo nos tumbamos las torres de comunicaciones constantemente. Y entramos en una condición que nos obliga a dialogar porque nos quedamos sin la posibilidad de ver el partido. Ese es el relato base, pero ese relato base está conectado directa y absolutamente con lo que acabo de señalar. Está conectado con cuál es ese pacto, social, cuál es ese contrato social en el que podríamos entender que nos reconocemos, y en ese reconocimiento tenemos lugar. Vuelvo a mi presentación compartiendo pantalla. Por favor, si me ayudan a reconfirmar que ahí está. Entonces, aquí lo que tenemos es una escena que es una escena fundamental, que es la escena de encuentro con el relato. Y es el relato del fútbol el que nos permite encontrarnos, nos permite entrar en la escena de hablar de fútbol, pero al mismo tiempo hablar de fútbol es hablar también de las cosas que constituyen nuestro contrato social, aquello que somos como sociedad. Y entonces, resulta que el golpe de estadio es un momento de paz en medio del conflicto, y en medio del conflicto significa, en ese relato precisamente, superar una condición que es la condición que genera la ruptura de las comunicaciones y la necesidad de ir a eso que nos une, que en ese momento es fundamentalmente lo que nos une es el partido de la Selección Colombia.
No es esa la primera vez que eso ocurre, y a lo largo de la historia el papel del fútbol como un elemento articulador de nuestra manera de ser colectivos y de nuestro imaginario colectivo está. No es gratuito que después del 9 de abril del 48, del proceso previo que ha tenido el fútbol colombiano, tengamos precisamente nuestro torneo rentado de fútbol hecho básicamente del reencuentro en las variedades regionales entre las voces de ese mapa disperso de las regiones que está en el fútbol. Y entonces lo que estamos diciendo es, ahí hay elementos simbólicos que nos integran y que de alguna manera expresan esos pactos, en los cuales tal vez lo que entra en juego, y creo que eso era parte de lo que la charla introductoria, el comentario introductorio de Álvaro entra a jugar, y es cómo es eso de lo que simbólicamente nos integra, de los referentes compartidos, de los mensajes comunes, etc. Bien, yo creo que todos hemos oído hablar de una referencia, que es la otra que quiero señalar, simbólica y desde el imaginario, acerca de nuestra idea de ser nación, y nos hablan de que Colombia es el país del Sagrado Corazón. Y nos dicen, el país del Sagrado Corazón, el país del Sagrado Corazón, pero de verdad nosotros no tenemos, muchos de nosotros, seguramente algunos sí, tenemos en nuestra referencia que efectivamente sí somos el país del Sagrado Corazón. Y cuando estamos diciendo eso, estamos diciendo, hay avales, escenarios donde hemos pactado nuevos contratos sociales históricamente, y uno de ellos es uno que simbólicamente nos constituye, y es precisamente ese, es el momento en el cual, dentro de la experiencia que sufría nuestro país de la Guerra de los Mil Días, se realiza un pacto de paz, y ese pacto de paz está avalado, respaldado por el Sagrado Corazón. Entonces se le entrega el país al Sagrado Corazón, lo que explicará por qué a muchos de nosotros en nuestros colegios, especialmente si estábamos en colegios públicos o colegios públicos asociados a lo confesional o colegios confesionales, nos ponían a rezar una pequeña oración: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, refiriéndonos a la idea del Sagrado Corazón como ese aval, ese acompañante de la posibilidad de la paz nacional. Y la segunda referencia que algunos quienes estén en Bogotá lo pueden reconocer, pues es la iglesia que está en pleno centro de la ciudad, que es la iglesia del voto nacional. Esto es una iglesia que se construye en el inicio del siglo XX para hacer el aval de ese encuentro, de esa conexión con el Sagrado Corazón. La iglesia del voto nacional es difícilmente ubicable, pero es fácilmente ubicable si la referimos a la zona del Cartucho. Cuando decimos la zona del Cartucho, vemos la iglesia que está ahí junto al batallón Guardia Presidencial, y esa es la iglesia del voto nacional, que resulta un elemento fundamental de ese icono, tanto así que constituye en la cúpula, una cúpula iluminada, que era como el faro que iluminaba esa paz nacional, lamentablemente destruido en los hechos del 9 de abril del 48. Entonces, estamos diciendo símbolos y signos de nuestro contrato social, pero en el fondo vamos precisamente a esas imágenes de contrato social para que podamos entender de lo que estamos hablando. Estamos diciendo que hacemos un contrato social porque queremos superar, o se supone que tenemos voluntad de superar, el estado de naturaleza, y superar el estado de la naturaleza significa conceder nuestra voluntad y poder a alguien que puede dirigir los rumbos de nuestro grupo humano, nuestra colectividad. Tengo una referencia que sería la referencia interesante de ese estado de naturaleza que entra en la construcción de unos poderes en un relato muy rico y maravilloso que también está en el cine, que es la novela de William Golding, que se hace luego como película, El Señor de las Moscas, de unos niños que en una isla, luego de un accidente perdidos, retoman la institucionalización de un poder donde juegan las mismas relaciones de poder de los adultos, pero en el fondo estamos diciendo que en ese estado de naturaleza tratamos de instaurar un orden de poder, establecer ese orden de cómo gobernarnos entre nosotros, juntos, todos, cómo nos gobernamos.
Y para no perder la referencia a la actualidad, seguramente puedo poner ahí esa manera en la cual ciertos pactos se hacen más explícitos y a manera de contrato constituyen una manera de enfrentar las condiciones extremas. Pactamos en esa condición extrema. Me refiero a experiencias como las que se relatan en tantas historias y en tantas distopías, pero a la que cual la última moda del juego del calamar nos ayuda a plantear. Es una especie de contrato social en el cual pues yo juego las reglas de juego de la constitución que hemos establecido en un cierto pacto, es un contrato, y ese pequeño contrato determina y juega y decide sobre mi vida. Ese estado de naturaleza que volveríamos a tener en la condición en la cual soy alguien que no tiene papel y sentido de la ciudadanía del Estado, soy un deudor infinito que no tiene cómo sobrevivir, soy el que ya no tiene una condición posible de sostenerse, de validarse en ese orden y un Estado que lo abandona y una condición extrema, y en esa condición pacto una nueva noción de voluntad de poder y de crear una especie de régimen al cual me pliego en pos de mis fines y mis intereses, probablemente en una forma perversa de estas dinámicas de contrato social. Y finalmente, la última imagen que tendríamos que aprovechar para hablar de contratos sociales es la idea de lo que tenemos hoy, que serían nuestros contratos de servicios, esos que firmamos con el acepto o no acepto en las redes sociales, esos contratos emergentes que serán los que pactan nuestra vida paralela en nuevos mundos emergentes, como por ejemplo el de Second Life, el de el metaverso de Facebook, y que en otro momento, por ejemplo, se jugó en una forma previa de relato de estos contratos emergentes como el que se hacía en Second Life. O sea, estoy tratando de hacer una serie de referencias a que los contratos sociales pensados en la perspectiva rusoniana, que hace un momento Álvaro trataba de evocar, hoy han cambiado. Y entonces tendríamos que releer esas ideas de los contratos sociales precisamente en las nuevas formas y en las nuevas condiciones emergentes que tenemos hoy. Para decirlo en una versión rápida, a veces tenemos mayor claridad del contrato social en el que nos plegamos a una red o a un vínculo con una cierta comunidad emergente en el mundo digital, que el que sentimos que nos une, por ejemplo, a el estado en el que nacimos, la nación colombiana en este momento. Bien, ese sería nuestro primer componente de imágenes de contrato social. Quiero decir, vamos de imágenes más duras a imágenes más blandas, de imágenes cruzadas por la historia nacional, de cómo hemos tratado de hacer contratos sociales. Y de eso quisiera desplegar, yo aquí pues me voy a tratar de regular un poco porque tenía una gran cantidad de ramas en los árboles que siguen que nos pondrían en la posibilidad de conversar, pero pues voy a tratar de regularme un poco para poder, digamos, articularlo a nuestro diálogo. Por supuesto, ya está citada aquí la imagen de Rousseau y podríamos tratar de hacer algunas referencias para comprender o para conectar en el caso nuestro, cuando digo nuestro, estoy refiriéndome a nosotros quienes hoy en un contexto específico nos asumimos como colombianos y aceptamos las condiciones del Estado colombiano y sus reglas de juego. Es decir, el conjunto de aquellos que por una u otra razón sabemos que desde hoy necesitamos presentar un carnet de vacunación para poder estar en determinados lugares públicos libremente y que no necesariamente eso implique una protesta o un acto de voluntad o un acto de decisión personal, sino que está determinado por el pacto que aceptamos, por ese acuerdo que aceptamos. Pero llegar a ese punto que nos refiere lo que pasa hoy,
es un larguísimo proceso. Y a eso quisiera darle algunas pequeñas referencias. Una, precisamente la idea del contrato social para nosotros tiene un cruce que es un cruce un poco extraño. Y es eso que un investigador en comunicación muy importante, altamente reconocido, Jesús Martín Barbero, llamaba los destiempos entre Estado y nación que nosotros tenemos. O sea, eso que estoy diciendo a lo que hace referencia es fundamentalmente a que nosotros, de alguna manera, antes de sentirnos comunidad de nación, es decir, sujetos que nos reconocemos en una serie de referentes colectivos como nación, soy colombiano, soy hincha de la Selección Colombia, soy parte de los imaginarios de la nación a través de mis próceres, soy parte de la nación a través de la relación con un cierto territorio y su reconocimiento. Antes de eso, nosotros comenzamos a tener una institucionalidad que demarcaba esa imagen o esa figura o ese ente que sería nuestro país. Entonces resulta que nosotros tuvimos primero Estado y luego claridad o precisión sobre lo que significaba la nación. Y cuando decimos destiempo, lo que estamos diciendo es que en nuestro caso y con cierta frecuencia en el conjunto de América Latina, teníamos una situación particular que es no contábamos con un Estado fuerte, con un Estado sólido. Contábamos con un Estado que ya se venía conformando, que no era fuerte, no era suficientemente sólido, pero además le tocaba la responsabilidad de hacernos sentir parte de lo mismo que sería parte de una nación. Y entonces ese destiempo entre Estado y nación, es decir, el hecho de que no existiéramos nosotros como comunidad antes de definir la forma institucional que nos regula, termina teniendo grandes problemas porque el Estado termina teniendo la responsabilidad de inventar a la nación, de construir a la nación, de imaginar a la nación y en ese sentido de inventarse a sus nacionales. Si quieren tenerlo con toda claridad, el hecho de que alguien en una región apartada de lo que territorialmente podía llamarse Colombia supiera que su nacionalidad era colombiana, que él era de una comunidad, no sé, indígena, campesina, de una hacienda, de una comunidad asociada con un determinado territorio, pero no tenía claro que eso era ser algo a lo que podríamos llamar colombiano. Y eso tiene una larga historia que seguramente ahorita podemos nombrar de alguna manera. Entonces, destiempos de entre Estado y nación. Y al mismo tiempo, junto con ese destiempo, tendríamos que, y quiero utilizar aquí una noción, que es la noción de archipiélago, para nombrar exactamente lo que o cercanamente algo que nos pasa a nosotros. Hay una de las definiciones más bonitas que yo conozco del archipiélago, que es la de un conjunto de islas que están unidas por aquello que las separa, ¿cierto? O sea, el conjunto de islas se une por su separación y por tanto eso las hace archipiélago. Si estuvieran unidas serían una sola isla y serían cualquier otra cosa, pero precisamente su separación la que las constituye como archipiélago. En el fondo, con esa idea, lo que estoy diciendo es que nosotros podríamos pensar un poco con algunos expertos, con algunos historiadores, con algunas personas que han pensado cómo somos nosotros como nación colombiana a través de esa misma noción de archipiélago. Por ejemplo, nuestro mapa nacional está hecho de poder reconocernos en las diferencias regionales. Yo soy colombiano en la medida en que también reconozco que hay otras regiones y que soy cachaco, o que soy boyacense, o que soy antioqueño, o que soy santandereano. Y esa figura para nosotros es muy radical y está asociada a fuertes elementos en nuestra narrativa. Con eso no quiero decir que otros países no tengan
una división más o menos similar. Pero en el fondo nosotros trabajamos fuertemente por hacer de esa noción de separación el carácter de nuestra unión. Y lo hicimos con todas las narrativas que pasan desde los reinados nacionales de belleza, la constitución en departamentos, el fútbol colombiano, el ciclismo, hasta la manera en la cual nos es difícil pensarnos la construcción de regiones, por ejemplo, en términos de planeación. En eso estoy diciendo, es esa noción. Combino ese elemento con una idea que está muy en el fondo y que va a ser parte fuerte de nuestra propia lectura y de esta lectura que hago de lo que yo llamaría la genealogía de nuestro contrato social. Y en eso estoy diciendo precisamente una noción que es muy fuerte y es la que Marco Palacios desarrolla acerca de la idea del fratricidio como el origen de nuestra nación. Es decir, un poco una lectura en la cual nosotros históricamente nos hemos matado en diversos conflictos y precisamente lo que nos constituye como un elemento que funda nuestra nación es ese relato de la muerte entre hermanos, de la lucha entre hermanos, del conflicto entre hermanos. Ese componente que pues merecería todo un desarrollo, en el fondo me sirve a mí como un poco una figura de el vínculo, el contrato en cuestión. Es decir, tenemos en duda ese contrato social. Lo hemos tenido bajo sospecha muchas veces e históricamente desarrollamos esa sospecha. Bien, voy a recoger para poder ir avanzando y creo que esto nos permita ver un poco lo que queremos hacer. Yo les cuento aquí rápidamente estos factores. Por ejemplo, fíjense ustedes que uno de los elementos sobre los cuales ha sido importantísimo el debate sobre la necesidad de construir un nuevo contrato social en la sociedad colombiana ha sido el tema de la tierra. Digamos que de una u otra manera la lucha original de los criollos, por ejemplo, tenía que ver una relación con la identidad, pero también su ser criollos tenía que ver con el sentido territorial. Y al mismo tiempo, la hacienda constituía una manera de concentración de la propiedad de la tierra que demandaba un poder que hacía, digamos, derivar un contrato social, para ponerlo de esa manera, de la condición de siervo. De la condición de siervo, y traigo ahí la figura del siervo sin tierra, que además ha sido bellamente contado recientemente en algún reportaje de Noticias Caracol sobre la historia perdón, de Siervo Joya, un hombre que lo único que quiere en su vida es un pedacito de tierra, y es el pedacito de tierra que es su terruño, y digamos que de alguna manera su drama es tratar de conseguirlo, y su sueño también, su idea es poderlo conseguir. En el fondo estamos diciendo la larga marcha histórica por la tierra, la lucha por la reforma agraria desde la República Liberal en los años 30 y aún antes, los debates y las luchas de las guerrillas liberales que se derivan de ese momento y que constituyen un punto conflictivo fundamental que nos ayuda a entender, por ejemplo, esas guerrillas liberales en las acciones del Pato y Guayabera y el nacimiento de la guerrilla de las FARC. Estamos diciendo la pelea por la tierra que constituye también la lucha y la acción de los paramilitares y en su relación y en su deseo de recuperar la tierra que ha estado en riesgo para su posesión. Y recientemente, por ejemplo, para tomar solamente uno de los referentes, la minga indígena y su relación con la tierra. Es decir, en el fondo lo que estamos diciendo es el contrato social tiene que ver con esa posibilidad de pactar nuestra voluntad de conceder a una cierta regulación sobre la cual compartimos, sobre la cual validamos una verdad, un poder, una especie de institucionalidad a la que concedemos. En ese sentido, nuestro contrato social siempre ha tenido un signo de interrogación en el ámbito de la tierra. Como si no hubiéramos podido resolver ese punto.
como si siempre hubiésemos tenido ese rotico, esa fisura, esa falla que de una u otra manera nos retorna a eso que llamaba antes el fratricidio en la figura que ha planteado Marco Palacios. Si queremos tener uno paradigmático como referencia a la idea de contrato social, pues tenemos uno cercano, que es precisamente la Constitución del 91, que en el fondo recrea nuestro contrato social y lo que dice es, bueno, lo que vamos a decir es que nosotros somos colombianos en un estado que tiene una variedad de cultura, que incluye diversidades, que no solamente es confesional católico, sino que tiene una apertura en los cultos, que significa unas nuevas relaciones institucionales, que permite unos derechos, que ejerce la ciudadanía, que concibe el gobierno local, todo este tipo de cosas que están en el marco de nuestra Constitución y el ejercicio de la constituyente, que tendríamos que entender que es un contrato social que se generó y se gestó en una coyuntura específica, y esto es tal vez lo que va a ser más importante hacia adelante en nuestra conversación, que los pactos no se hacen en el aire, no se hacen en abstracto, no se hacen en un lugar por fuera de las condiciones reales y materiales en las cuales se producen. Y en particular tendríamos que decir que, por supuesto, el contrato social de la constituyente se realizó en el marco del ajuste institucional, en el marco de la globalización, es decir, la conexión de nuestro Estado-nación con los tratados de libre comercio, con los mercados globales, con la apertura económica, es decir, con el escenario económico que ayudaba a determinar la manera en la cual ese contrato debía darse. Entonces, los derechos tenían que sintonizarse con unas dinámicas globales y al mismo tiempo ser capaz de localizarse en la coyuntura propia de nuestra nación. Y esa dinámica de contrato social, para que lo conectemos con lo que primero que planteábamos, construyó, generó unos nuevos relatos de la nación en la globalización, ¿no? Esa manera de ser nosotros en el mundo. Y probablemente muy pronto, quiero decir muy pronto de la Constitución del 91 en adelante, va a estar cruzado con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y con las formas simbólicas de nuestra figuración en el mercado simbólico global. Esto es muy interesante porque es volver a ser la nación para el marco de la globalidad, volver a contar qué es ser colombiano en el final del siglo XX, después de la Constitución del 91, en el marco de la globalización. Probablemente tuvo que ver con montones de cosas que atraviesan la industria cultural, el espectáculo, el entretenimiento y también algunos importantes elementos de los recursos económicos y una resignificación de nuestra agenda comercial y seguramente de la agenda política. En el fondo, ¿qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo, miren ese gran contrato social en el que nos metimos en ese momento. Y finalmente, solo lo menciono para poder regular nuestro relato, los signos de una nueva distorsión que va paralelo al proceso de la Constitución, que es posterior a ella y que seguramente se mantiene hoy, que es lo que podríamos entender como un contrato social distorsionado a través de eso que en términos de los debates podríamos entender como el pacto mafioso, que no solamente tiene que ver con la existencia de las mafias del narcotráfico, sino con una manera en que atravesamos nuestro ser de ese contrato social en pactos distorsionados ética y moralmente en términos del beneficio y de los intereses de minorías. Cualquier minoría que constituya una figura de una mafia en términos de concentración o en términos de ruptura de la ley. Entonces, ahí tenemos una nueva distorsión de ese contrato social. Bien, me muevo entonces en mi esquema a mirar ese nuevo intento de contrato social y lo reescribo para nuestro eje central. Por eso sí es el brazo que tiene una conexión directa en el centro de nuestro proceso. Es ese nuevo intento de contrato social, está centrado en ese significante reclamado por nuestra condición, que es ese significante paz, y ese significante paz en términos de ese contrato social se juega
a partir de una serie de metáforas de la construcción de ese nuevo contrato. Diálogo nacional, negociación, firma de acuerdo y posteriormente los elementos del posacuerdo. Estamos diciendo, constituimos una serie de rituales y prácticas de intercambio y consolidación de ese proceso de paz que entran en juego con la dinámica de negociación. Recuerden ustedes que en el marco de la negociación se da unas reglas de diálogo y unas reglas de diálogo que mantienen el contrato existente, pero permitirían extenderlo para darle cabida a los nuevos interlocutores, en este caso los actores armados de las FARC. Y en ese sentido, quien entra a dialogar, miren, esa relación es el Estado colombiano, quien en la posibilidad de ajustar ese pacto con sus ciudadanos dice, voy a hablar con estos ciudadanos y en estas o cuáles condiciones conceder o no ciertas transformaciones para poder acogerlos e integrarnos logrando un estado de paz que nos interesa a todos. Por supuesto, cuando pongo aquí estado de gobierno, eso hace referencia precisamente a que esta negociación está cargada de la discusión de si quien dialogó fue el gobierno de un cierto presidente o fue el Estado en su conjunto y, por tanto, desconocer el diálogo como un diálogo que no muta el contrato social, sino que constituye un acuerdo parcial hecho desde un gobierno en específico. Miren la relación tan interesante que hay ahí sobre la manera en la cual construimos y reconstruimos nuestros contratos sociales. Tanto así que para poder rehacer ese contrato se llamó a la voluntad popular y se convocó eso que nosotros conocemos como el referendo, y ese referendo que nos dio como resultado que había que hacer unos ajustes porque los puntos no, parece que no eran aceptados por la mayoría, y esa mayoría pues probablemente era necesario reconocerla para poder hacer un ajuste del pacto y por tanto consolidar ese acuerdo, sintetizarlo y llegar a ese momento que fue el que tuvimos de la firma del acuerdo, que implica unas cosas concretas: cambios, participación política, protección a los participantes y dinámicas que hoy tenemos presentes, como la idea de las dinámicas de justicia, verdad y reparación, que estarían asociadas a comisiones de la verdad, a la justicia especial para la paz y a las formas de recuperación y reconstrucción de la memoria. Miren, lo que estoy diciendo es, miren la complejidad del esfuerzo de la construcción de un pacto social en el proceso de paz, que permitiera hacerle lugar a quienes habían estado fuera generando como actores violentos unas contradicciones en esa dinámica, pero a la vez criticando las maneras en las cuales lo que estaba establecido generaba unas formas de ser de esa sociedad. Y en esa negociación y en ese ejercicio de acuerdo y en ese ejercicio de síntesis es necesario crear unas dinámicas de institucionalidad que faciliten la construcción de esos pactos. Eso se conecta, y eso lo conocemos todos bien, pues obviamente unas condiciones de garantías del gobierno y lo que ha venido después, que es ese restablecimiento, digamos, esa ruptura, esa fragmentación, esa fisura en el contrato social que estaría en la persecución realizada a los firmantes y la combinación de eso con las acciones que dieron como lugar a lo que conocemos como la nueva Marquetalia y los reencauches, digamos, de un movimiento como el de las FARC. Lo que estoy diciendo aquí en un conjunto es este conjunto de acciones, lo que demuestra es cómo es compleja la construcción de ese intento de contrato social, de esa forma de contrato social. Y esa complejidad es precisamente la que nos permite, pues, digamos, tener esta conversación y en esa conversación ver las dinámicas refinadas de lo que somos socialmente. A ese contrato social asociado con la paz, yo quiero, y es parte de mis preguntas y sospechas, jugar con la debilidad y la fragilidad de eso que yo llamaría el sentido ausente. El sentido ausente que se soporta en una situación muy compleja, que es la del frágil consenso, es decir, no haber logrado ese consenso que se esperaba e ilusionaba colectivamente,
Esa compleja vaciamiento del sentido y el ritual del pacto logrado, es decir, un poco la valoración o no de los rituales de pacto finalizado que estarían en la firma de los acuerdos, y la ausencia de ese signo de la sacralización de la paz como un valor dentro de ese nuevo contrato social. Por eso llamar ahí el nuevo intento de contrato social a lo que estamos planteando. Bien. Si esa es la condición en la que estamos y esa condición estamos en el contexto nuevo, entonces probablemente ya puedo ir cerrando mis ideas diciendo que a nuestros nuevos contratos sociales les surgen pactos emergentes y los pactos que vendrán como pactos emergentes. Entonces vienen pactos emergentes como el pacto por Colombia, pacto por la equidad, ¿cierto? Viene que es el plan de desarrollo del actual gobierno. En FEDESarrollo precisamente viene una propuesta para las reformas para una Colombia post-COVID-19 entendidas exactamente como un nuevo contrato social. Miren que estoy haciendo una serie de figuras sobre la idea de que intentamos pactos, vienen y emergen nuevos pactos y siguen viniendo más pactos, y en esa medida estamos como en una serie de pactos fisurados, de pactos inestables que nos requieren estarnos una y otra vez, uno y otro intento de constituir aquel pacto posible que sería el que nos llevaría alguna vez a un acuerdo que consolidara lo que tendríamos que lograr como ese gran pacto social. Eso probablemente es lo que me permite a mí, para cerrar esta intervención, recoger algunas claves. Unas claves que nos muestran algo de lo que podríamos estar pensando a partir de la paz y el cambio social como un nuevo contrato. Una, que en toda la historia de los elementos que les he planteado como contratos sociales, en el caso nuestro y contextualizados en Colombia, parece estar atravesado por asuntos como el débil tejido social, la debilidad de la sociedad civil, el frágil consenso, hoy atravesado por una dinámica del estado de corrupción, y un gran interrogante que es el que seguramente tomaremos ahorita para la conversación, que es ese contexto digital en expansión que nos lleva a esos otros pactos que antes nombraba en las imágenes de contrato social, que nos permiten adherirnos a otras formas de colectividad y a otros contratos y a otras, digamos, adopciones de aquello a lo que concedemos nuestra orientación, digamos, o el compartir una cierta voluntad. Esas son algunas de esas claves que me quedan de este intento de recolección. Y finalmente quisiera terminar la historia de hoy con un cuento. Y tengo que utilizar la expresión así, con un cuento que me contaron ayer. Y ese cuento que me contaron ayer me gustó mucho, porque creo que metafóricamente es un tipo de relato que relata un poco esta idea de nuestro pacto, de nuestro contrato social. Se los voy a mostrar en una imagen, y es probablemente una imagen que para mí hoy expresaría bien esa tensión en la que me gustaría pensar la paz y ese nuevo contrato social. Ahí creo que no lo alcanzan a ver plenamente. Voy a tratar de ajustar la escala de esta presentación para que ustedes puedan poco a poco ir observando de qué se trata. Vamos a ver. Ahí ya creo que estamos acercándonos un poco más a lo que quisiéramos ver. Ahí está. Es una imagen de un bellísimo lugar que es un viejo relato, y es un relato que me gustaría traer porque es una combinación, ahora se volvió muy pequeño, una combinación entre viejos relatos y nuevos relatos y una especie de metáfora para pensar esto de nuestro pacto social y la paz y el cambio social.
Esta es una laguna muy especial que se llama la Laguna de Guatavita. La Laguna de Guatavita tiene una característica que, pues, seguramente muchos de ustedes conocen, y es que corresponde a ese relato original de la leyenda del Dorado. Y se supone que en este lugar se hacía ese pacto, ese contrato social por el cual se reconocía a un líder, el cacique, como aquel que estaba ungido por la colectividad, y él tenía que dar sus muestras de resistencia, sus capacidades, y al mismo tiempo era ungido en oro para ser, digamos, simbólicamente reconocido en ese lugar que era la laguna de Guatavita. Es hermosa la historia porque es en el fondo la famosísima historia del Dorado. Pero como relato ahí, sería un relato muy limitado para pensar nuestra idealización del pacto social. Realmente lo que me gusta es algo que ustedes pueden observar si observan mi cursor en esta parte, en este borde, acá, en esta esquina. Si ustedes tienen la idea, la laguna es un encierro, digamos, de montaña con agua en el medio, a una profundidad que no ha sido completamente explorada, que en su versión original estaba hasta lo alto de las montañas que alcanzamos a observar. Pero lo interesante de este relato es el relato de esta, que es la fisura. El agua que no tiene esta laguna se fue por esta fisura. Por esta fisura, esa es la historia que me contaron ayer. Y se fue por esta fisura por una razón particular, y es porque se hizo un grandísimo esfuerzo para desecar la laguna para poder buscar la riqueza del oro del Dorado. Significa que de alguna manera había algo que fisuraba la totalidad de la laguna. Si pensamos nuestros contratos sociales, podríamos pensarlos en la tensión entre esas dos partes de este relato que acabo de contar. Una, el contrato social, que parte de la idea de que el contrato social solo es posible si todos los muros están completos y la laguna está sólidamente constituida y entre todos acordamos que no le vamos a sacar el agua y que no vamos a romperla por ningún lado para hacerlo. O lo que pensamos es que nuestros pactos, nuestros contratos sociales están hechos de un elemento muy importante, que es entender que siempre va a haber para nosotros, y esto ya es un poco nuestra condición atávica, nuestra naturaleza. Siempre va a haber una fisura, siempre va a haber algo, alguien, alguna razón en particular que le abra una fisura a la laguna que hemos construido, y que así la tengamos llena de la mayor riqueza sacralizada. Finalmente, por algún lado, el pacto se va a fragmentar y se va a romper, como se rompe la mítica laguna de Guatavita y con ella el mito del Dorado. Dejo hasta ahí. Muchísimas gracias. Con esta última metáfora, relato, termino mi presentación y podemos entrar en la conversación con mis compañeros de panel. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por esa presentación. Realmente maravillosa, un recorrido, yo diría que los últimos 100 años que hiciste en el país, muy sugerente, muy sugestiva. Muchísimas gracias por este recorrido, vuelvo y lo reitero, que además no es un recorrido lineal, sino que va saltando de un punto al otro para tratar de armar cartografías y mapas que nos permitan comprender qué es lo que denominamos como pacto social. No sé si alguno de los que nos está acompañando en este momento quisiera también ir introduciendo ya algunas preguntas. Yo tengo varias realmente, pero... Dale, Alvarito. Hay algo que me inquieta sobre ese contexto digital en expansión precisamente, y es que ya viendo todo lo que sucede en ese trasegar de los pactos sociales y de los contratos sociales, Voy a empezar por lo último, que es supremamente romántico y hermoso, y es, tenemos una sociedad que está colmada de fisuras,
¿Sí? O sea, nosotros no tenemos una fisura como la Laguna de Guatavita, sino la sociedad está colmada de fisuras. Y además de eso, tenemos una construcción de diferentes realidades. Digamos que esas montañas, cada arbolito es una realidad, y muchas de esas realidades están construidas sobre la mentira o sobre falsedades, como se quiera tomar. Y además de eso, esas falsedades o mentiras se defienden a ultranzas en un escenario digital. Y muchas veces permea lo digital para llegar a la realidad o el performance que nosotros tenemos en la cotidianidad. Aquí, digamos que para ponerlo en discusión, y yo creo que haciendo un poco ya más de pensarlo en perspectiva, ¿cómo sería ese nuevo contrato social en esa expansión digital? Claro, es que fíjate, Álvaro, que es exactamente la razón por la cual yo trato de hacer esa genealogía de nuestros amarres. Porque en el fondo mi pregunta tiene que ver exactamente con eso que tenemos hoy, esas posibilidades que tenemos hoy. Es decir, y eso que estás diciendo es fundamental. Trabajamos sobre una construcción de una pretendida estabilidad hecha de volvamos a ponerle el cierre a la laguna y volvamos a la laguna que teníamos, que era nuestro mito original, y entonces seremos la nación soñada en esa idea. O asumimos que la cosa siempre va a tener fisuras y que la única manera de pensar es precisamente pensar en esa condición de incertidumbre. Y además, que a pesar de que el mito sea lindo, que la historia sea linda, lo que vamos a tener es que, tal como tú lo dices, pensarnos en el lugar de esa pluralización de esos escenarios que tenemos hoy. Pero con un punto fundamental, que es exactamente el del debate sobre las fisuras, es que ojalá pudiéramos decir, listo, mañana aceptamos todas esas vertientes, pensamos en, y construimos eso otro posible que podríamos hacer. No, en el fondo es nuestra condición sería que nuestro pacto, nuestro contrato social estaría atravesado por esas condiciones. ¿Qué estoy diciendo con eso? Para que lo pongamos claramente, está en la pluralización de actores que tenemos hoy, en la pluralización de los movimientos sociales, por un lado, pero también está en la pluralización de nuestra localización en el contexto global. Es decir, no sé, yo no puedo pensar nuestra construcción de ese contrato social sin pensar, por ejemplo, la minería del coltán y de todas las búsquedas de las altas tecnologías, ni tampoco lo puedo pensar sin la ecología del agua o con la ecología de la biodiversidad, tratando de entender, o sea, sin esa complejidad que nos ayudaría a pintar ese mapa, no. Y lo segundo, que es tal vez donde me parece más interesante, es precisamente, y por eso tratar de lanzarme con esa narrativa de meterme con el corazón de un relato mítico nuestro, es precisamente cuál carajos es la narrativa que podemos construir en el universo digital que nos permita contarnos y que esto no se convierta ni en la mitificación del pasado, que es lindo, pero es precisamente la manera de poder seguir marcando esa condición, ni tampoco la otra, que sería listo, estamos diluidos en la pluralidad de relatos globales y entonces lo que tenemos es que plegarnos a alguno de esos relatos, perdón por la anotación, las metas de X o Y organización internacional, la lectura de X o Y articulación con un determinado mercado como el único horizonte donde eso sea. ¿Cuál es esa intermediación? Y esa intermediación yo creo, digamos, profundamente que tiene que ver con un hecho comunicativo de fondo que acoge a lo digital, y aquí quiero lanzarme con una, va más allá de lo digital, pero sigue siendo comunicativo. Y eso, si quieren, ahorita lanzo algo en ese territorio. Pero toda la razón, Álvaro, toda la razón, es decir, ahí es donde está la pregunta por la, yo no diría, incluso un poco la sensación de, ¿nos podemos ilusionar con ese contrato social? ¿Aún estamos en tiempos de contrato social, un poco para hacer la figura, cierto? ¿O en qué condición estamos hoy? Y eso que estoy diciendo, pues, resiste todas las discusiones que sea, pero nos hace pensar incluso con la idea de cómo nos reconocemos y nos constituimos como algo colectivamente. Yo quisiera retomar esto, Eduardo, que estás diciendo, para continuar inicialmente en esta pregunta y seguirla gravitando ahí, porque mientras hablabas me acordaba de una novela que en algún momento conversamos, se llama Una marcha demasiado ruidosa.
y es justamente cómo un sordo en el siglo XIX vive todo el estallido y la convulsión que se da a propósito de la invención, entre comillas, de la República Colombiana. Entonces, sobre esto tú decías algo que me parece encantador de pensar, y es, veníamos pensando unas figuras duras, utilizaste esa metáfora, y luego como que hicimos una transición a unas figuras blandas. Yo quisiera que exploráramos un poco eso que tú estabas diciendo de lo blando, porque siento que no se reemplaza, sino se tensiona. Se empiezan a tensionar estas dos figuras y generan ese destiempo que tú bien enunciabas de una manera muy precisa entre Estado y Nación. Pero además de eso, lo quiero poner en una coordenada muy contemporánea, es decir, ok, viene un arrastre de estas figuras duras que se están tensionando con unas figuras blandas dentro de una circunstancia que termina siendo altamente gaseosa, que lo quiero poner de nuevo con la clave de lo digital, articulada a unos tiempos determinados por unos algoritmos que determinan un trending topic, que determinan qué es lo que termina siendo relevante o no, donde aparecen figuras que parece que como nación nos pueden vincular, pero que duran lo mismo, 24 horas, 48 horas, dependiendo de lo que el algoritmo pues ponga en juego. Y sobre esto aparecen unos relatos, que a mí me cuestiona también un poco esa figura de hoy, de los relatos, porque siento que está siendo gobernado justamente por la velocidad. Entonces, como para recoger lo que estoy diciendo, es cómo entender estas figuras blancas en contraposición de lo duro dentro de un escenario que termina siendo demasiado gaseoso, que no nos permite encontrarnos como país. Si no nos encontramos como país, ¿cómo intentar construir pactos? ¿O cuáles serían esos marcos para el diseño de unos pactos sociales cuando estamos en una tensión muy fuerte como la que vivía este personaje en la marcha de demasiado tediosa? Una soledad, claro. Una soledad demasiado, Harvey, pero es que ahí precisamente el problema está en que efectivamente confirmamos que esas son las condiciones, es decir, no podemos negarnos a que esas son las condiciones, es decir, yo pensando en la lógica del pasado, del siglo pasado, podría querer un relato duro para que nos juntara, pero resulta que no lo tengo, y no lo tengo en la fragilidad de la nación. Voy a tratar de trabajar sobre un macro tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene la nación colombiana? ¿Cuánto tiempo tiene la declaración de la nación colombiana? O sea, nosotros en el marco de la temporalidad larga de los procesos de construcción de este planeta o de las sociedades o del capitalismo, somos un ratico, somos unos segunditos, ¿no? La vida nuestra es un ratico. Mire, se supone que obtenemos la independencia, pero no somos nosotros, porque es la Nueva Granada. Luego nos organizamos en términos de un ordenamiento político, que es el ordenamiento de la unidad de las naciones que hace Bolívar, pero luego nos separamos. Y cuando nos separamos, tratamos de constituirnos como una sola nación durante todo el siglo XIX y guerreamos esa distribución entre federalistas y centralistas y nos rompimos por dentro durante todo ese tiempo. Y cuando llegamos al siglo XX, estábamos en guerra. Guerra de los Mil Días, Sagrado Corazón, que puse la referencia. Y entramos al siglo XX, y cuando entramos al siglo XX, lo que tenemos es una condición igualmente frágil, igualmente limitada de esa relación. ¿Y qué nos falta? Aquí críticamente, mira, ahí es donde la cosa es más fuerte. Aún en ese momento nos falta el relato, nos falta la nación, nos falta el mito. Es decir, en el momento en que ya de alguna manera podíamos decir que este territorio y una institucionalidad relativa, frágil, que no alcanzaba, etcétera, etcétera, el relato no estaba. No estaba aún, digamos, esa condición. Entonces, me porto irresponsablemente. Entonces yo digo, bueno, ¿a qué tratar de defender la construcción de ese relato y de esa unidad desde ese contrato social? Ah, para tener una institucionalidad que nos regule, que tengamos una... bueno, es que la institucionalidad que nos regule la podemos tener. La podemos tener. Pero ¿cuál es el ámbito en el cual esto comienza a ser realmente, realmente problemático? En eso que venimos siendo como nación colombiana, que venimos refiriendo como lo que nos une como nación colombiana. Y digo, entonces ahora vamos a lo blando y lo duro. Con la historia del partido,
La historia del, no, del, partido del partido de fútbol de hoy. Con la historia del partido, lo que estamos diciendo es, la historia del partido de fútbol de hoy, lo que tenemos es que hay una cosa que nos une y nos integra, que precisamente corresponde a lo blando, pero tiene unas ciertas, y esta es la genealogía que yo quiero que nosotros percibamos, no va a poder desprenderse de las raíces de lo duro que evocamos como ilusión, así sea como ilusión narrativa. Mañana, yo no sé cómo habrá quedado el partido, mañana nos van a decir es que esta raza colombiana, esta generación, estos que están afuera, que sí los de adentro, que mejor uno que venga a dirigirnos desde fuera, que estos mejores, que estos peores. Mira la posibilidad de construir eso y la necesidad ahí que nos vamos a esos relatos que pretendidamente son esas verdades, que dentro de 15 días ya no van a ser el asunto, que vamos a tener otra discusión, y en esa volatilidad es la volatilidad donde estamos habitando. Entonces, yo hago una transacción ahí y me meto en un terreno, que es el terreno de, y si lo que pensamos no es, no sé, las metas, sino que lo que pensamos es, mira la condición en la que estamos articulados hoy, en la fragilidad de lo humano, en el marco de nuestra propia condición y nuestra propia crisis institucional, en el marco de las transformaciones que ha tenido las nociones de seguridad, de vínculo, de sociabilidad, de saber, de conocimiento, etcétera. O sea, es decir, esas otras preguntas que serían las preguntas donde uno tendría que voltear a ver y preguntarse dónde estamos, dónde nosotros nos estamos respondiendo esas otras preguntas, que no es necesariamente en la adopción de esa agenda diaria, sino en la pregunta por eso otro que es constitutivo de efectivamente proyecto humano en el marco de esa breve experiencia de la nacionalidad colombiana en la gran historia, ¿cierto? Eso que hoy se llama el antropoceno, nuestro lugar en esa dinámica del antropoceno, que es un ratitico así, pero que para podernos pensar necesitamos pensarnos en un marco muchísimo más ancho, porque si no, eso no aguanta. O sea, no aguanta pensarse en ese lugar y lo que estamos experimentando en muchos lugares en el mundo. Y eso ya ahí planteo que la cosa no es la historia nuestra de la nube negra sobre la nación, sino que es un asunto global de esa fragmentación en la cual estamos habitando hoy. Por ahí es mi escena. Me da un poquito de angustia eso que tú dices, Eduardo, cuando dices somos un ratico que no alcanzamos a tomar forma y cuando estábamos entrando en esto nos agarró, nos embistió la fragilidad, nos embistió la incertidumbre, nos embistió esas características actuales de lo que fluye, de lo que no queda, de lo que es una cosa bien complicada. Y yo no sé si estoy haciendo conexiones extrañas, pero a raíz de eso que tú hablas de que nos faltó el relato, nos faltó el mito. yo no sé si tenga conexión, pero tú cómo ves, a mí me preocupa mucho que en este contexto político, por ejemplo, y ahora con todo este hervidero que viene, está tomando mucha fuerza y están hablando mucho en el discurso de convencimiento, otra vez de la religión, otra vez de volver a la familia, de volver a las buenas costumbres, de recuperar. Entonces, ahí creo que hay también una muestra bien compleja, con un manejo perverso, por decirlo de alguna manera, de esa necesidad que tú planteabas y caracterizas muy bien. ¿Cómo ves tú ese tema? Claro. Eso me preocupa mucho. No, y estás exactamente en el mismo punto de las preocupaciones que yo tengo hoy, Carlos Augusto. Porque creo que hoy, donde está tensionándose esta relación, es que ante la fragilidad y la evanescencia de todas estas dimensiones,
momentáneamente encontramos una forma de adoptar ese vínculo, de generar un cierto contrato en el cual le damos la voluntad, y en esto no estoy en contra de las identidades y de las opciones, le damos la identidad al pastor, le damos la identidad a X líder de una comunidad, al referente populista, que es una parte muy importante de esto, muy importante de esta relación, al poder populista, ¿cierto? O a algún tipo de conexión que permita pasar por ese ámbito. Yo hago es con esto una figura que utilizamos precisamente en un análisis de como observación electoral en un momento determinado, caracterizando la comunicación. Y decíamos que la comunicación tenía una posibilidad de entenderse un poco como entendíamos la luz. Y es la idea de que tenemos una zona plena, digamos de luz plena, que es la que alcanzamos a ver nosotros. Y existen dos ámbitos. Uno que es el ultravioleta, que nosotros no lo podemos captar directamente, y otro es el infrarrojo, que tampoco podemos hacerlo. Es decir, como que nuestra posibilidad de captar la gama en la cual existen las formas de comunicación se escapa, y las formas de comunicación política también se escapa de ahí. Entonces, digamos, el infrarrojo del pastor, yo veo que aparece momentáneamente en la red social, pero no veo la profundidad de ese tejido que está ahí en el infrarrojo de los vínculos que están en esa comunidad religiosa, por ejemplo, ¿cierto? En esa representación. Y en el ultravioleta está toda esta dinámica que tenemos hoy de las nuevas tecnologías de, digamos, análisis de la información, del Big Data, que se sale también de nuestra capacidad de leer la información, pero que nos cubre como una nube de sentidos y relatos a los cuales podemos vincularnos en esa dimensión de lo difuso. Entonces, nos movemos entre el infrarrojo y el ultravioleta, y aquí viene el mismo problema con la metáfora. Es, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros en términos técnicos desde la luz para ver el infrarrojo o para acercarnos al ultravioleta, cierto? O sea, ¿qué necesitamos? En el fondo, ¿cuáles son las gafas y las tecnologías que nos hemos desarrollado para ir a uno u otro lugar? Pero también con una pregunta practiquísima, que es muy dura, y es, ¿a qué vamos a esos lugares? ¿Qué es lo que nos interesa ver ahí? ¿Qué es lo que nos interesa, y la metáfora también es iluminista, develar en las zonas del infrarrojo y del ultravioleta? ¿Cierto? O sea, ¿por qué eso? Y en el fondo, y aquí sí hago una defensa plena de nuestro ejercicio en el ámbito que tenemos en la academia y en la formación de las generaciones que están enfrente a nosotros en los espacios educativos, efectivamente ahí es donde está nuestra labor. Es decir, la labor precisamente de trabajar para comprender y para actuar en esos ámbitos que son los ámbitos emergentes, que son donde en alguna medida, y eso lo comparto contigo, yo siento que están pasando muchas cosas que por tener la atención muy puesta en el ámbito digital nos hemos perdido de ver, o por estar obnubilados también en el ámbito digital del ultravioleta. ¿Qué sucede ahí en medio? ¿Qué es lo que ocurre ahí en medio? Creo que ahí es donde aparecen esas otras formas de contrato en que nos movemos hoy. Para bien o para mal, las pocas que tenemos, ciertas identificaciones que nos movilizan en el ámbito global. El problema de la supervivencia es una, pero no solamente esa. Identificaciones, por ejemplo, desde nuestras identidades sexuales o dentro de nuestras relaciones con unas ciertas identificaciones simbólicas o imaginarias. Eso es lo que está ahí. Para bien o para mal, es lo que está. No necesariamente lo compartimos, pero entendemos que esa es la franja donde esto se está jugando hoy, se está apostando hoy, se está reconociendo hoy, y creo que ahí entramos. Miren esto para teoría de la complejidad. A mí me encantaría poder tener no respuestas de las doctrinas de seguridad del siglo XX, sino respuestas de teorías de la complejidad sobre cómo y por qué los jóvenes ingresaron a las movilizaciones sociales que hemos tenido en el último año de una manera mucho más intensa. Es decir, pensarlo más allá de las respuestas tradicionales que tenemos y las que estamos teniendo. Actos terroristas, búsqueda de este o este lado. ¿Cuál es la respuesta que podríamos tener para entender no quién los movió,
no en términos de la vigilancia, quién empujó a quién y quién le entregó a quién, sino cuáles son esos sentidos emergentes en esa acción que permite que alguien se levante y se juegue la vida en una actuación ante la fuerza pública o como expresión ante el Estado. ¿Qué hay ahí? Esa respuesta compleja, no ocasional ni de la vigilancia ni de la seguridad, no la tenemos todavía. No la tenemos todavía. No la del ministro. Ajá, no la del ministro, exactamente. Sí, exactamente, sí. No. Eduardo, una última pregunta para ir cerrando lo que este Polispeakers, que me ha parecido supremamente enriquecedor. Hace un momento estabas hablando que estamos obnubilados por lo digital. Y esto lo enunciabas también anteriormente cuando planteabas que pareciera que hay algo que escapa a lo digital y que está más allá de lo digital y que hay que ponerlo como en clave de comunicación. Sobre eso, yo quisiera preguntarte si es que realmente estamos obnubilados por lo digital o estamos obnubilados por unas prácticas digitales, que es distinto a mi modo de ver. Porque siento que en lo digital también se está cocinando una suerte de fragilidad social, de una suerte de otro pacto que está emergiendo, que no ha tenido el reconocimiento, pero que no necesariamente tiene que ser una práctica digital. Y creo que es distinto. No sé tú qué opinas al respecto. No, punto a favor, Harvey. O sea, un punto a favor en el análisis, totalmente. O sea, totalmente. Y esas son los elementos que hay que poner en discusión para colectivamente pensar problemas como el que estamos diciendo. Yo comparto la idea. O sea, creo que no son excluyentes. Es decir, no son excluyentes. Tendríamos un poco esa obnubilación por lo digital, pero al mismo tiempo, como nosotros, y esto es una lectura que algunos han hecho desde distintos lados, nosotros no somos víctimas de una tecnología, no somos objeto del mundo digital, somos constructores y productores que hacemos que el mundo digital ocurra de determinadas maneras. Y en el fondo no estamos diciendo con eso otra cosa que mientras sigamos deviniendo como usuarios en el mundo digital, pues estamos jodidos, perdón la expresión. Porque devenir usuarios en el mundo digital significa que vamos a eternizar la condición de analfabetas que lo que pueden hacer es consumir en el marco del mundo digital. Ahora, ¿cuántos de nosotros resistimos una dinámica de alfabetización digital que no sea la alfabetización del consumidor? ¿Cómo hacemos para entrar en esa relación? Entonces, probablemente ahí estamos ante un universo que se abre, y es, ¿cómo hacemos para intervenir lo digital? Esa expresión muy bella que algunos han trabajado, la idea de hackear lo digital. O sea, hackear lo digital, pero hackear lo digital no solamente significa que voy a meterme en la página del DANE y a cobrarles unos millones por los datos que le estoy guardando. No, hackear lo digital significa poder incorporar a los dominios de la ciudadanía la posibilidad de comprender cómo se produce sentido en el universo digital. Eso es hackear lo digital. Ahora, eso en la universidad es tarde, en el colegio es tarde, en el preescolar apenas estamos medianamente a tiempo. Es decir, significa que ahí hay un tránsito muy importante, y lo subrayo porque lo que está detrás de tu sospecha, yo lo leo con todo cuidado. Estamos deviniendo en una forma de vida articulada a lo digital que algunos han llamado cyborg y otra cantidad de cosas, que no es necesariamente que nos pongamos un chip en el cerebro, ni que ¿para qué más chip con esto? Tenemos un chip puesto todo el tiempo. En realidad lo que estamos diciendo es que estamos deviniendo sujetos humanos en la simbiosis con la información organizada de formas complejas en las tecnologías. Y esa situación es una situación que lo mínimo que merece de parte nuestra es comprensión. Así como lo planteábamos al inicio de los Polispeakers, o sea, lo mínimo que necesitamos es comprensión. Pero lo segundo que necesitamos es que no terminemos en eso que, ¿cómo es? Veo, pienso, pregunto, sino veo, pienso, pregunto, actúo, intervengo, transformo, ¿cierto? Puedo hacer algo con eso. Ese pedacito es el que nos falta. Y anotación ahí para poder pegarnos a nosotros el llamado de atención. En la academia nos pasa mucho que
hacemos unos lugares conceptuales muy interesantes, pero a la hora de transitar a las dinámicas de la acción y la práctica, no solamente la práctica técnica utilitaria funcional, sino la idea de cómo las teorías se vuelven funcionalmente potentes para poder actuar en las cosas, para poder intervenir las cosas, estamos fallando. Y esa falla probablemente es la que se suple si asumimos lo que tú planteaste acertadamente en claro, en esta conexión. Es por ahí, es por ahí. Vale, Eduardo, muchísimas gracias. Creo que dejas demasiadas inquietudes y eso me parece fantástico para seguir pensando este escenario del devenir de los pactos sociales a propósito de toda la coyuntura que estamos viviendo, pero también con todos los aditivos que este tiempo nos está determinando. Y eso me parece revelador y me parece fantástico seguirlo pensando. Esperamos contar contigo más adelante. Creo que esto es un diálogo, como nos decía Carlos Augusto, nuestro decano, un diálogo que tiene que seguirse alimentando. Creo que queda pospuesto realmente. Hay que seguirlo trabajando. Totalmente. Yo también me quedo, o sea, gran virtud que me dejaron ensayar estas cosas y entonces aquí estamos en plena discusión, ¿cierto? Para mi metáfora futbolística con la que arranqué y con la que cerramos, ¿cierto? ¿Cómo vieron los colombianos de hoy, que no son los mismos de la película del golpe de estadio, el partido con Paraguay? No solamente cómo lo vieron en términos de en cuáles dispositivos lo vieron, sino desde qué idea de nación y de contrato social vieron ese partido hoy, ¿cierto? Es maravilloso que eso está atravesado por el dinero catarí y por las grandes ligas europeas, por las transmisiones de una cantidad de mercados, por los dispositivos digitales o por el robo, ver el partido. Es decir, esa condición en la cual podemos ver ese partido que veíamos en esa escena antes es precisamente lo que nos permite preguntarnos dónde estamos ahí, para que lo pongamos en el cotidiano. Muchas gracias, que esto ha estado muy interesante. Desde donde, las trincheras donde los estamos viendo, para seguir con el símil. Claro, totalmente, bueno, totalmente. Qué buen ejercicio, muchas gracias, muy chévere. Bueno, no sé, Alvarito y Harvey, si quieren comentar algo más. Sí, para el cierre de este Polispeakers, recordarle a todos los que nos están siguiendo que el día de mañana, 17 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, nos encontraremos aquí nuevamente para nuestro siguiente conversatorio, que tiene como nombre Generaciones Contando País, de narrativas periodísticas a las digitales, con Renata Cabrales. Entonces, invitadísimos todos, agradecerles profundamente que nos hayan acompañado, a nuestro señor decano, Carlos Augusto García, al equipo de docentes de la Escuela de Comunicación, Artes Visuales y Digitales, a Álvaro Rodríguez por estar presente en este espacio y por ayudarnos justamente a promover este diálogo que ha enriquecido radicalmente este encuentro. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.